Hola amigos de YouTube, y sean bienvenidos al capítulo 1 de El Ghost Rider, el cazador de creepypastas. Antes que el video comience, que este fanfic aparecerá el Doom Slayer, de Doom Eternal y Escorpión de Mortal Kombat. Para que quizás fueran aliados del Vengador Fantasma, para derrotar a los creepypasta y a Mephisto, y otra cosa que este fic era, una clase de resmaterización de Ghost Rider 2. Pero bueno, a ver que les disfruten. Del sueño no despertará. Porque no se sacia mi sed toda la noche sin parar. Todo lo que he de tener, lo que puedo sostener, son solo mis huesos. Son llorando en la oscuridad, en la noche bestias no hay. Aún así, porque todo yo lo recibiré sin nada quiero yo. Emperatriz, vengo a decir, esta ciudad ya su futuro perdió. Levantaré esta ilusión como un cadáver salir. Solo dame más poder. Capítulo 1. El comienzo de la cacería. Sería de día, Johnny estaría en su casa, pensado lo que pasó en la noche cuando se topó con Jeff, que Zaratos hablaría con Johnny en qué pensaba, Johnny le diría que Mephisto esté planeando algo. Con el asesino de la sonrisa, Zaratos le diría que el loco de la sonrisa era parte de un grupo llamado los Creepypastas. Que eran muy peligrosos, que más personas murieron por culpa de esos malditos. John, de escuchar eso, le diría que entonces el Ghost Rider llevará a esos asesinos al infierno, devorará sus almas, los convertirán en piedra, hará que el Vengador Fantasma sea el terror de las noches de los creepypastas, y llevaré a Mephisto al verdadero terror y vengaré a mi padre, pero en otro lugar. En el templo Mephisto les diría a sus demonios que el Ghost Rider ha regresado, que los creepypastas no entenderían a qué se refería, pero los demonios ya sabían quién era. Slenderman, señor, con todo respecto, ¿quién es el Ghost Rider? ¿Que quién es el Ghost Rider? Bueno, buena pregunta, es el espíritu de la venganza, que le di a un chico para que salvara a su padre, pero al final lo maté y lo engañé en ese momento. Ese chico ahora tiene al espíritu del Ghost Rider. Y parece que me estará buscando a dónde estoy, Laughing Jack. Sí señor, en la noche quiero pelear con él, para sabes qué tan fuerte es, pero qué te pasa en la cabeza, ya que acaso, no escuchates qué le pasó a Jeff, crees que me importa qué le pasó. Jeff se confió y fue derrotado sin ningún problema. Ya basta, si quieres enfrentarse al Ghost Rider, a ver, agarlo, no quieren terminar en muertos, dijo Mephisto cuando caminaría a un portal, cuando el resto se irían del templo. Pero en una pared estaba Liu, el hermano de Jeff. Este mismo estaba pensado que Jeff fue un imbécil por haber enfrentado a ese tal Ghost Rider hasta que Nina se acercaría. Oye Liu, ¿qué estás pensado? A nada Nina, ¿por qué quieres decirme algo? Si es que quiero vengarme de ese Ghost Rider, lo que eso a Jeff, así eso quieres, bueno, eso lo que quieres te ayudaré. Pero en ese momento se acercaría Jack, oigan que están hablando, a Jack te gustaría matar a ese Ghost Rider, si me gustaría derrotar ese tipo y ver qué tan fuerte es, muy bien, en la noche iremos por ese, para demostrar a nuestros compañeros, que es muy débil. En la noche 11:23 p.m. Estaba Johnny patrullado en las oscuras y frías calles, el chico estaba en su moto viendo a todas partes, para ver a un asesino. Hasta que Zaratos le avisaría de almas culpables, estaban en el parque que Johnny iría a esa ubicación, Liu, Nina y Jack estarían en el parque esperando la aparición del Ghost Rider, pero mirarían como un hombre con una moto.
pero ¿y ese tipo que hace aquí? Y eso que mejor matémolo y después vamos por ese vengador. Johnny entraría al parque, se bajaría de su moto, este mismo miraría a todas partes. Muy bien, Zaratos, ¿a dónde están las almas culpables? Solo busca, deben estar aquí. Johnny estaría caminando viendo los alrededores, hasta que escucharía unos pasos de lejos. Johnny se pondría en guardia, el chico miraría en la oscuridad a una chica con sonrisa aterradora, que caminaba muy lento cuando en su espalda estaba un cuchillo, pero a su lado habría un chico con aparecía aterradora. Pero a la derecha habría una niebla de color negro, que aparecería un payaso demoníaco de 2 metros. Vaya, vaya que vemos aquí una víctima resca, Liu. Bueno, teníamos ir a buscar al Ghost Rider, pero nos vamos a divertir. Matado a este tipo, Johnny, les sugiero que se metan conmigo porque yo soy el Ghost Rider. Que Johnny le comenzaría salir llamas en la cara, para después un poderoso rugido, que los tres a escuchar el rugido les abría un pequeño temor en sus mentes. Que se miraría al Ghost Rider, que este mismo apuntaría su dedo a los tres para decir culpables. Liu perdería el temor, que sacaría su cuchillo de su bolsillo y se lanzaría contra el Ghost Rider, pero el esqueleto le agarraría la mano del chico para después golpeándole en la cara, sacándolo a volar chocado contra un árbol. Jack, utilizando sus brazos, intentaría atrapar al vengador, pero sus brazos se quemarían por el fuego, haciendo que Jack gritara de dolor. El Ghost Rider correría a Jack para darle un puñetazo, pero Jack se teletransportaría evitado el ataque, para aparecer detrás del vengador. Para darle un golpe al esqueleto, pero el Ghost Rider se daría cuenta de eso, que un rápido movimiento agarraría la mano de Jack, el payaso se sorprendería de los reflejos del vengador, para después salir volado por parte del Ghost Rider. Nina correría a una velocidad para ponerle su cuchillo en la espalda, pero la chica se sorprendería por ver cómo su cuchillo se derretía como mantequilla. ¿En serio eso no fusiona conmigo?, dijo el Ghost Rider para darle una patada en la cara. Liu lanzaría su cuchillo al vengador fantasma, pero este mismo lo esquivaría el ataque para después lanzarle una bola de fuego, diéndole en el pecho haciendo que cayera al suelo, pero el golpe lo había dejado inconsciente. Jack, muy enojado, enviaría muchas cucarachas al Ghost Rider, pero se quemarían a entrar contacto por el vengador, que el Ghost Rider correría muy rápido para darle una lluvia de golpes a Jack. Dejándole muy débil cuando el vengador fantasma iba a hacer la mirada de la penitencia, pero Nina se le abalanzaría sobre el esqueleto, pero se quemaría en el intento, que el Ghost Rider ya cansado decide acabar con Nina, que la agarraría de la cabeza para azotarla contra el suelo de 6 veces, para después agarraría su cabeza a su cara. Te has manchado con sangre de inocentes, mírame a los ojos, vas a sentir el infierno. Nina intentaría liberarse del agarre, pero miraría a los ojos viendo sus recuerdos a las personas que ha matado, hasta que ella tenía los ojos quemados, así muriendo y cayendo al infierno. El Ghost Rider dejaría caer el cuerpo de Nina, Jack se aterraría a ver cómo Nina fue derrotada, pero el Ghost Rider lo miraría. Jack intentaría huir, pero el Ghost Rider sacaría su escopeta para después disparar, el disparo le daría en la espalda a Jack, comenzaría a caer al suelo, se movería de dolor cuando gritaba muy fuerte, su cuerpo sería quemado hasta que su cuerpo se estaría en cenizas, el viento se llevaría las cenizas. Liu despertaría viendo cómo Nina estaba tirada al suelo. Y miraría al Ghost Rider con terror, que intentaría correr para avisar el peligro, que presentaba una gran amenaza para ellos. Pero el Ghost Rider sacaría su cadena para después lanzarlo a Liu para arrastrarlo al Vengador Fantasma. ¿Qué vas a hacer conmigo? Vas a ir al infierno y me di cuenta que eres el hermano de Jeff. No, pero tranquilo, lo vas a visitar al infierno, y buscaré al resto de los creepypastas y a Mephisto, ni tú ni tus compañeros no me vas a detener con mi objetivo. Que el Ghost Rider activaría la mirada de penitencia, Liu, a igual que le pasó con Nina, gritaría de dolor hasta que su cuerpo ya no se movería y ahora tenía los ojos quemados. El Ghost Rider dejaría caer el cuerpo de Liu, el Ghost Rider se volvería Johnny para después caminar. Bien, ahora voy a descansar, después iré por los demás. Johnny se acercaría a su moto cuando se iba a subir. Pero una voz se escucharía: espera, Johnny Blaze. El mencionado se daría la vuelta viendo a un chico de camisa roja. Estos se mirarían entre ellos, pero en otro lugar.
En el infierno estaba una estructura como si fuera un templo, estaba Mefisto. Este estaba caminando en un pasillo, hasta que escucharía unos gritos de lejos, los gritos de los demonios que estaban siendo masacrados. Por alguien un gladiador correría a donde está Mefisto, el demonio avisaría a su jefe que el Dome Slayer estaba cerca, que Mefisto algo asustado le ordenaría, que preparara un portal, para ir a otra dimensión infernal para estar al salvo, el demonio diría que sí para irse. Cuando Mefisto miraba en una ventana, cuando se escuchaba disparos de lejos.